Adelante. Muy bien, pues lo primero, gracias por haber venido. Vale, sé que es una mañana complicada después de haber estado un sábado por la noche. Y bueno, empezamos con la presentación. A ver. Ahí está. Bueno, la primera presentación, bueno, es un poco un resumen de quién soy yo. Que básicamente, pues, una persona curiosa, ¿vale? Como todas las personas que estamos aquí. Que al final, pues, me he terminado dedicando a temas de seguridad informática, temas de pentesting, forénsica. Y bueno, pues, esta foto que la he puesto aquí es para acordarme de unos compañeros que dijeron que iban a venir, pero me imagino que habrán, pues, justamente tenido una noche complicada. Y yo quiero pensar que han estado estudiando, ¿vale? Y por eso no han venido esta mañana, ¿vale? Y bueno, pues, el tema. Me podréis decir, si tú te has dedicado a temas de seguridad informática, a temas de pentesting y todo esto, ¿por qué al final vas a dar una presentación que tiene que ver con Big Data o con Machine Learning? Pues justamente porque cuando iba a meterme en la universidad, iba a empezar ingeniería informática, pues estuve a punto de hacer psicología, porque me interesaban bastante los temas de cómo puede el cerebro aprender, ¿vale? Distintas técnicas de aprendizaje. Pues entonces, pues hace un par de años, pues dije, ¿y por qué no retomo esa parte que también me gustaba? Esas técnicas de aprendizaje. Y eso me llevó al Big Data y a su vez me llevó al Machine Learning, ¿vale? Y bueno, como quiero que esta presentación sea un poco dinámica y participemos, ¿vale? Pues entonces vi que el viernes en una de las ponencias, cuando preguntaban a la gente, os preguntaban a vosotros, pues tenían una bolsa de chucherías y les dejaban coger una gominola, ¿vale? Pues yo cuando os pregunte voy a ver sus chucherías, sus gominolas y me he traído una bolsa de risquetos, ¿vale? Y así como que os animo un poco. Ahí, bueno, en realidad no son risquetos, ¿vale? Son torcis, que es lo único que he podido encontrar un domingo por la mañana, ¿vale? Pero bueno, así os compro, os soborno un poco y os hago participar, ¿vale? Pues lo primero de todo, para empezar, ¿alguien podría decirme, alguien del público podría decirme qué es Big Data? Porque lo escuchamos continuamente. ¿Pero alguien podría definírmelo? Mirad que tengo una bolsa de risquetos de estos. ¿Alguien se anima? Pues es una pregunta trampa justamente porque quería quedarme una bolsa para mí, ¿vale? Y esta, ahí me la guardo. Entonces, ¿qué es Big Data? ¿Vale? Pues Big Data lo podemos definir, porque lo estáis escuchando continuamente, Big Data lo podemos definir como una plataforma y un conjunto de algoritmos que nos van a permitir procesar grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente, ¿vale? Y al final diréis, ¿y esto en qué puede afectarme a mí en mi día a día? Es decir, porque al final el Cybercamp es un evento que se hace para concienciarnos de los peligros, ¿vale? De la utilización de nuestra navegación en Internet, de cómo utilizamos los móviles. Entonces decís, vale, este chaval no va a hablar de Big Data, ¿esto qué tiene que ver con seguridad? Pues al final, ¿os ocurre algún peligro que pueda suponer el Big Data para nuestra privacidad, para nuestra seguridad? Pues al final sí. El tema es que el Big Data está, pues, por ejemplo, siendo utilizado por muchas empresas, está siendo utilizada por gobiernos, está siendo utilizada por servicios de inteligencia, y el tema es que están utilizando nuestra información personal, nuestra información sensible. Es decir, lo que hacen es utilizar toda nuestra información de nuestras búsquedas, están utilizando la información que compartimos en redes sociales, están utilizando la información que publicamos en páginas web personales que tengamos, la que compartimos a través de WhatsApp, de acuerdo, o sea, los servicios de mensajería, están utilizando todo ese tipo de información, ¿vale? Y al final eso supone un riesgo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, os puedo decir algunos casos. Imaginaros, pues, que vais a una entrevista de trabajo y vosotros sois unas personas totalmente válidos para el puesto al que queréis optar, pero como las personas de recursos humanos de esa empresa han podido comprar información, por ejemplo, de vuestras búsquedas en Internet o de la información que habéis compartido en Twitter, por ejemplo, y os habéis posicionado de determinada manera, pues a lo mejor dicen, pues esta persona quizás es demasiado molesta para la compañía y ya no os cojan. O imaginaros, pues, que queréis contratar, por ejemplo, una póliza de seguros, pero la empresa aseguradora, pues, ha podido acceder a determinadas búsquedas que habéis hecho vosotros, por ejemplo, de cuando tenéis algún dolor, ¿vale? Pues, por ejemplo, dolor de rodilla, tal. Pues al final, esa empresa aseguradora, pues gracias a que dispone de esa información de vuestra historial de navegación, pues puede incluso subiros el seguro que os va a ofrecer o incluso negároslo, ¿vale? Por eso al final el tema de Big Data es una de las quizás mayores riesgos que tenemos ahora mismo cuando utilizamos Internet. Quizás no riesgo de malware, pero sí riesgo porque esa información lo están utilizando terceros, está siendo comprada y vendida por terceros. Entonces, si al final
Yo aquí os voy a contar cosas técnicas de Spark, os voy a contar cosas técnicas de Machine Learning, pero si os queréis quedar con algo de toda esta charla, que seáis muy vigilantes con respecto a vuestra privacidad en Internet, ¿vale? O sea, que no solamente vosotros, sino que la gente que tengáis a vuestro alrededor, que también se lo intentéis transmitir, ¿vale? Que intentéis, de verdad, compartir la menor información sensible personal a través de Internet, porque al final esto puede ser utilizado, pues como os digo, pues, por ejemplo, para perder trabajos, para que os encarezcan productos, y al final es una cosa que supone un peligro, ¿vale? Entonces, antes de que se me vaya esto, vamos a empezar ya con la charla, ¿vale? En sí, después de esta introducción de conciencia, para concienciaros un poco, pues ¿qué os voy a contar yo en esta charla? Bueno, pues en esta charla la voy a dividir en dos partes, ¿vale? En la primera os voy a contar justamente qué es Spark, os voy a contar estructuras de datos que utiliza, os voy a contar operaciones que se pueden realizar con Spark. ¿Y para qué os voy a hablar yo de Spark? Pues porque Spark es la plataforma de Big Data que vamos a utilizar para la segunda parte de la charla. ¿Y en qué consiste la segunda parte de la charla? Pues es la que tiene que ver con el título que le había dado a la charla. ¿Para qué necesitamos a Batman si tenemos Big Data y Machine Learning, ¿vale? Pues en esta segunda parte de la charla lo que vamos a ver es una prueba de concepto de cómo podríamos entrenar un programa para que sea capaz de predecir crímenes, en nuestro caso utilizando estadísticas de la ciudad de Chicago, ¿vale? Y ese programa lo vamos a ejecutar sobre esta plataforma, sobre Spark, ¿vale? Y un poco hilado así de lo que vamos a hablar en esta charla, pues empezamos ya con ella. Bueno, ¿qué es Spark? Pues me imagino que si pregunto por aquí qué es Spark, me voy a quedar también con esta bolsa. ¿Alguien se anima a decir qué es Spark? ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Algún programador? ¿O alguien por lo menos que lo haya escuchado ahí por encima? Tampoco, pues si no habéis escuchado Big Data, me imagino, pues me voy a quedar con todas las bolsas al final. O sea, es todo fenomenal. ¿Sí? La primera para ti. Ya te la has ganado. Uh-huh. Ahí está. Justamente, por si no lo habéis escuchado, Spark, al final, lo podemos definir como un sistema de propósito general, ¿vale? En la que una de sus mayores características que nos vende es la rapidez, como nos decía ella, ¿vale? Y al final, pues que nos va a permitir ejecutar un trabajo de forma distribuida en los nodos de un clúster, ¿vale? Es decir, lo podemos definir así con muchas comillas, pues como una plataforma en la que nosotros vamos a poder ejecutar una especie de algoritmo de divide y vencerás. Imaginaros que tenemos un trabajo muy grande, ¿vale? Al que podemos llamar job, ¿vale? Y ese trabajo lo dividimos en secciones más chiquititas a las que vamos a llamar tareas, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es distribuir esas tareas entre un montón de trabajadores, de nodos trabajadores, y esos trabajadores, pues eso, solucionarán esas tareas en paralelo y me darán la solución, ¿vale? Es un divide y vencerás, una plataforma para un divide y vencerás, pero con características que lo van a hacer que se ejecute de forma más rápida, ¿vale? Entonces, al principio os he dicho, es una plataforma de propósito general. ¿Eso qué significa? Pues que tiene diversos módulos, ¿vale? Que me permiten realizar distintos tipos de tareas. Uno de los módulos, por ejemplo, es Spark SQL, que me permite trabajar pues con datos relacionales de las bases de datos que conocemos de toda la vida de SQL, ¿vale? Después tiene otro módulo que se llama GraphX, que me permite procesar información de grafos. Después tiene un tercer módulo que es Spark Streaming, que me permite trabajar con flujos de datos, que es muy útil si queremos trabajar con información de Twitter, ¿vale? Si queremos analizar, como hacía por ejemplo la NSA, pues metadatos de información de Twitter, de la información que nosotros vamos transmitiendo, pues nos viene muy bien ese módulo. Y luego tiene un cuarto módulo, que es el que vamos a utilizar en esta charla, que se llama Spark MLLIF, ¿vale? Que es el módulo que nos va a permitir trabajar con librerías de Machine Learning, con librerías de inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces, como pongo aquí, en esta transparencia, pues digo que está escrito en Scala, que ya esto directamente, no pregunto si alguien programa en Scala, no sé si a lo mejor tú programas en Scala, un poquito te has arrancado. Pues ahí está. Bueno, Scala, por si queréis saberlo, es un lenguaje de programación que une, por un lado, el paradigma de programación funcional con el paradigma de programación orientado a objetos, ¿vale? Y se ejecuta dentro de la máquina virtual de Java, ese lenguaje de programación. El tema es que, justamente, como Scala no lo conocía prácticamente ni Dios, ¿vale? Bueno, si queréis introduciros, hay un curso muy bueno en la plataforma Coursera. No sé si la conocéis, está para hacer cursos en internet. Pues hay un curso muy bueno que lo da Martin Odersky, que es el creador de Scala,
y está bastante bien, yo lo recomiendo, ¿vale? Está muy interesante. Y bueno, pues entonces, como no lo conocía casi nadie, cuando se desarrolló Spark para atraer desarrolladores, pues entonces dijeron que, bueno, pusieron APIs para poder trabajar en otros lenguajes de programación, como pueden ser APIs para Java, APIs para Python, que hay bastantes desarrolladores, y desde la versión 1.4 de Spark añadieron justamente el paquete para trabajar en R, que es otro lenguaje de programación más o menos que se utiliza en Data Science, cuando se utiliza en temas estadísticos, en temas científicos, ¿vale? Pues añadieron esa posibilidad de trabajar con R, ¿vale? Ahora creo que van por la versión de Spark, la 1.5.2, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, pues también os he puesto que tenemos con Spark, para poder trabajar con Spark, pues tenemos unas shells, ¿vale? Unos intérpretes de comandos. Y bueno, esa shell, pues lo tenemos para trabajar en la versión en escala, que es la que vamos a utilizar aquí en la prueba de concepto. Tenemos también para Python. Y como digo, desde la versión 1.4 tenemos también una shell para R, ¿vale? Y bueno, antes de meternos con RDDs, pues os quiero explicar un poco esta gráfico, esta imagen que tengo puesta aquí, que es un poco, antes de que se me quite esto, ¿vale? Pues es un poco el esquema de funcionamiento de Spark, para que entendamos un poco de qué estamos hablando, cómo funciona esta herramienta. Bueno, pues en principio, un programa de Spark, una aplicación de Spark, va a necesitar, por un lado, que haya un proceso que se llama driver y tener también un conjunto de procesos que se llaman executors, ¿vale? El driver lo podemos ver como un poco el que se va a encargar a alto nivel de gestionar el flujo de ejecución del programa. Y lo que vamos a hacer es que, una vez que tengamos el flujo de ejecuciones de ese programa grande, lo vamos a dividir, como decíamos, en tareas más chiquititas y vamos a distribuir esas tareas a los procesos executors para que las ejecuten, ¿vale? Lo que decía del divide y vencerás, ¿vale? Entonces, un poco, ¿qué es lo que tengo puesto yo aquí? Bueno, pues en primer lugar, tengo puesto, vemos aquí el programa driver, que los que programéis lo podéis ver como la función principal, la función main de vuestro programa, ¿vale? Eso es el driver, la función main. Y esa función main de lo que se va a encargar es de crear un objeto que se llama SparkContest. ¿Y para qué me sirve a mí ese objeto SparkContest? Pues es el que le va a decir a Spark cómo tiene que acceder al clúster con el que vamos a estar trabajando, ¿vale? Y bueno, una vez que tengamos creado el SparkContest, el programa driver lo que va a hacer es comunicarse con el gestor del driver, ¿vale? Con lo que pone ahí de masternode, ¿vale? Bueno, pues en el masternode lo que vamos a tener es un demonio, como un servicio, que se llama SparkMaster. Ese SparkMaster, que hay uno por cada clúster, lo que va a hacer es gestionar las aplicaciones. Es el que de verdad va a gestionar las aplicaciones, ¿vale? Y lo que va a hacer al gestionar las aplicaciones es repartir las tareas en las que se ha dividido el trabajo, el programa entero, la va a repartir a los nodos trabajadores, a los workers, ¿vale? Para que al final se terminen ejecutando ahí esas tareas. Y entonces vamos ya a esta parte, nodos worker, nodos esclavos. Pues dentro de cada nodo esclavo vamos a tener otro demonio dentro de Spark, que es el Spark Worker. La función del Spark Worker es el de arrancar y monitorizar los executors, ¿vale? Los procesos executors, ¿vale? Y bueno, al final, cada executor lo que va a tener es como un conjunto de slots, un conjunto de celdas, donde va a poder ejecutar las tareas que le lleguen, ¿vale? Es decir, ahí tenemos el driver que se comunica con el maestro, con el nodo maestro, con el Spark Master, y el Spark Master ya distribuye el programa entero en tareas más chiquititas para que las ejecuten los workers, ¿vale? Pues más o menos hemos visto lo que es de la mitad hacia aquella parte. Entonces, de esta mitad a esta vemos justamente que tenemos más dibujitos. Es decir, yo os he explicado hasta ahora lo que sería la distribución de las instrucciones del programa, pero esas instrucciones trabajan con datos. Entonces es justamente lo que tenemos en esta parte, ¿vale? Del gráfico. Pues al final esos datos están almacenados en un sistema de ficheros que se llama HDFS, que son las siglas de Hadoop Distributed File System, ¿vale? Que es un sistema de ficheros escrito en Java. Y bueno, está basado, por si queréis, a modo de cultura general, está basado en otro sistema de ficheros que creó Google, que se llama GFS, que me permite almacenar grandes cantidades de información de forma tolerante a fallos, ¿vale? Es decir, replica la información. Y entonces, HDFS, ¿cómo funciona? Pues tiene lo que se llama un name node, ¿vale? Y está formado por el name node y por un conjunto de data nodes, ¿vale? ¿Qué tiene el name node? Que vemos que hay uno aquí, ¿vale? Pues el name node lo que guarda son metadatos de los ficheros con los que vamos a trabajar, es decir, información de los datos, ¿vale? No sé si tenéis algún rotulador que podáis dejarme y pinto,
pero os voy contando un poco. Es decir, lo que va a hacer el NameNode, imaginaos que tenemos dos ficheros, ¿vale? El fichero 1 y el fichero 2, ¿vale? Pues el fichero 1 lo que vamos a hacer es dividirlo en partes también. Lo vamos a dividir en unas cosas que se llaman bloques. Para que lo sepáis, el tamaño mínimo de bloque antes eran 64 megas y ahora son 128. Es decir, vamos a estar trabajando con ficheros muy grandes, ¿vale? En el que vamos a dividirlos en bloques, en el que el tamaño mínimo de bloque son 128 megas, ¿vale? Gracias. Os lo voy a pintar gráfico, ¿vale? Es decir, aquí voy a pintar qué es lo que hace el NameNode y qué es lo que almacena, ¿vale? Pues imaginaros que tenemos el fichero 1.log, ¿vale? Y decimos que está dividido en el bloque 1, en el bloque 2 y en el bloque 3. Como os decía, cada bloque como mínimo 128 megas, ¿vale? Cada bloque, ¿vale? Y después, por ejemplo, tenemos otro fichero que se llama fichero 2.log, ¿vale? Que está dividido en el bloque 4 y en el bloque 5, ¿vale? Esto es lo que va a estar conteniendo el NameNode, ¿vale? Va a contener esta relación. Y luego, lo bueno que tiene HDFS es que, como os decía, me va a permitir guardar la información de forma replicada. Es decir, me va a decir que el bloque 1 se va a encontrar en qué data nodes. Se va a encontrar, por ejemplo, en el data node 1. Data node 1, en el data node 3, por ejemplo, y en el data node 5, ¿vale? Por defecto, cada bloque se almacena como mínimo en tres data nodes, ¿vale? Es decir, lo que al final estamos teniendo es una relación, un mapa que nos va a decir cada fichero en qué bloque se divide y dónde se encuentran esos bloques, ¿vale? Y así pues yo tengo información de ficheros muy grandes y replicada, y sé cómo acceder a ella, ¿vale? Pues eso es un poco la forma de funcionamiento que tiene Spark, ¿vale? Por un lado tiene las instrucciones, que las divide en tareas, y por otro lado tiene los ficheros, que los divide en bloques, ¿vale? Y eso es un poco el modo de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es una de las principales características que tiene Spark? Pues es la de, que os pongo ahí al final la última línea, la de Resilient Distributed Dataset. ¿Y esto qué es? No sé, al final son cosas que nuevamente no hemos escuchado. Pues nos pasamos a la siguiente transparencia. Un RDD, pues son las siglas de Resilient Distributed Dataset. La parte de Resilient lo podemos ver como que si la información que nosotros tenemos almacenada en memoria la perdemos, se puede reconstruir. De ahí viene la parte de Resilient, ¿vale? La parte de Distributed, pues como hemos visto, que los datos van a estar distribuidos en los nodos del clúster, ¿vale? Y la parte de Dataset, pues al final eso, que los ficheros los podemos coger o bien de fuentes externas o bien los podemos crear programáticamente, es decir, mediante instrucciones de programación. Pero al final, después de explicaros las siglas, ¿cómo podemos definir RDD? Pues con lo que tengo puesto yo ahí. Es decir, es una colección tolerante a fallos de elementos con las que podemos trabajar en paralelo, ¿vale? Que es al final de lo que se trata, un divide y vencerás, lo repito una y otra vez, ¿vale? Y bueno, pues tenemos dos formas de crear RDDs, ¿vale? La primera que pongo ahí es justo paralelizando una colección ya existente en el driver, en la función main del programa, ¿vale? Es decir, yo tengo, por ejemplo, imaginaos que tenéis un array en el driver, un conjunto de elementos, pero claro, lo tenéis todo ahí en el mismo sitio. Entonces lo que vamos a hacer es paralelizarlo, es decir, es distribuirlo entre distintos nodos, ¿vale? Lo hacemos en paralelo, ¿vale? Pues es una forma, a partir de una estructura que está en el mismo sitio, la distribuimos entre distintos nodos, paralelizando esa colección. Y la segunda, pues es creando el RDD a partir de un fichero que esté en alguna fuente de almacenamiento externa, que ya veremos un poco cómo es, ¿vale? Entonces, para que se os quede y os suene después de esta charla un poco, algunos conceptos, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos paralelizar una colección? Pues os voy a poner un ejemplo aquí para que empezamos a ver un poco lo que es la SEL y empezamos a jugar un poco. A ver si me accede. Pues tengo un pequeño problema, que se me ha quedado congelada la parte de la SEL. No me deja acceder. Es por la pantalla, por la resolución. A ver si me deja. Ay, no me deja minimizar. Pues ala, os lo pongo por aquí y al final, cuando me ponga con la práctica del concepto, pues ya lo jugamos con... Tendré que reiniciar el ordenador, ¿vale? Porque se ha quedado la parte del... Al poner en HDMI muchas veces se me queda congelada la parte de la barra de tareas. Y no me deja ni acceder a la SEL ni nada. Ah, no me deja. Vale, pues os lo cuento por aquí. Para que se os quede un poco, ¿vale? Imaginaros que tenemos
una colección en nuestro driver, ¿vale? Que lo podemos llamar, por ejemplo, datos. Y esto, por ejemplo, es un array, por ejemplo, de 4 elementos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces nosotros esto lo tenemos en el driver, ¿vale? Lo tenemos en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo podemos paralelizarlo? Pues mediante una instrucción que se llama parallelize, un método que se llama paralelice. Ese método pertenece al objeto SparkContext, ese que ya hemos dicho que crea el driver, ¿vale? Entonces, lo que sí os quiero decir es que con la shell de Spark ya se crea un objeto SparkContext automáticamente, que se llama SC, que lo vamos a ver cuando estemos jugando con la parte de la prueba de concepto, ¿vale? Ya se llama SC. Entonces, llamando a SC.parallelize y pasándole nuestra colección, ¿vale? Pues con esto ya habríamos creado mi RDD, por ejemplo. Le voy a llamar, ¿vale? Con esto ya tendríamos una RDD, es decir, algo con lo que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Que con lo que después en la parte de la POC vamos a empezar a trabajar. Ya hemos visto que simplemente con esta instrucción parallelize del método del objeto SparkContext ya podemos empezar a tener un RDD, ¿vale? Bueno, pues una cosa muy importante del parallelize, ¿vale? Es un segundo parámetro opcional que tiene, porque aquí hemos pasado un parámetro que se llama datos, ¿vale? Que es la colección original. Pero nosotros podemos querer, como programadores, decidir en cuántas partes vamos a dividir ese RDD, ¿vale? Para luego distribuirlo a los data nodes. Pues es un segundo parámetro opcional que tiene, ¿vale? Y ese segundo parámetro opcional es el que nos va a permitir decir en cuántos. Os voy a contar pues que lo que hace Spark es que va a ejecutar una tarea por cada slice o división que hagamos en el RDD, ¿vale? Una tarea, una task, por cada slice. Por cada slice. Entonces, normalmente me diréis, ¿qué balance? Es decir, ¿en cuántos slides nosotros dividiremos al final nuestros RDDs? Pues normalmente lo que se aconseja es que hagamos de 2 a 4 slices por cada CPU que tengamos en nuestro clúster, ¿vale? De 2 a 4 slides. Y ahora, después de haberos contado este ladrillo, ¿vale? Pues os digo que nos podemos despreocupar un poco de esto, porque Spark nos lo hace automáticamente, ¿vale? Es decir, Spark mira cuáles son las características de nuestro clúster, cuántos nodos tenemos y cuántas CPUs tiene cada nodo, ¿vale? Y en función de eso, pues calcula cuál es el número óptimo de slides en el que partir nuestros datasets, ¿vale? Con los que vamos a trabajar nuestros RDDs y distribuirlos, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a crear un RDD a partir de una colección ya existente en el driver. Después, en lo siguiente, la siguiente forma es crear un RDD, que es lo que vamos a hacer en nuestra POC, a partir de una fuente externa. ¿Y qué fuentes externas podemos utilizar? Pues cualquiera que me soporte Hadoop. Es decir, una fuente externa puede ser nuestro propio sistema de ficheros local, puede ser HDFS, como veíamos ahí en la gráfica, en el gráfico que os he puesto, puede ser HBase, puede ser Cassandra, puede ser Amazon S3, ¿vale? Y ahí pues podemos, por ejemplo, cargar, si nos puede interesar, pues por ejemplo, un fichero de texto o un fichero CSV o de donde nosotros tengamos nuestra información, ¿vale? Nosotros en la parte de la práctica lo que vamos a hacer es crear un sistema que pueda predecir crímenes, ¿vale? Pero a ese sistema le tiene que llegar información, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos distintos sensores, ¿vale? Y eso serían nuestras fuentes de información. Entonces tendríamos que cargar la información de esos sensores y llevarla a Spark, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues mediante un método que se llama textfile, ¿vale? Lo voy a poner, si paso esto. Mediante un método, ¿vale? Que se llama textfile. También del objeto SparkContext, ¿vale? Antes hemos visto el otro que era parallelize, pues el otro método que vamos a utilizar para nosotros cargar RDDs, pues este de aquí, textfile. Y entonces recibe como parámetro, pues el path del fichero que nosotros le vamos a cargar, ¿vale? A partir de este path donde se encuentra el fichero, pues lo que vamos a hacer es crear ese RDD, esa colección de datos distribuida, ¿vale? Y como pasaba antes, tenemos también la opción de decir en cuántos cachitos vamos a dividir el fichero que nosotros vamos a cargar. ¿Cómo? Pues también mediante un segundo parámetro opcional que podemos poner aquí, ¿vale? Y ahí pues podemos, ahí sí que os tengo que decir, para que también tengáis un poco más de información, pues si queréis trabajar con esto alguna vez, pues es que Spark lo que va a hacer es que va a crear un slice en nuestros ficheros por cada bloque de datos que haya, ¿vale? Es decir, antes habíamos visto que en HDFS
que es el sistema de ficheros que vamos a utilizar, ¿vale? El tamaño del bloque es de 128 megas, ¿vale? Pues entonces, lo que va a hacer es que por cada bloque que tenga nuestro fichero que queremos cargar aquí, pues va a crear un slice, él, ¿vale? Pero nosotros podemos decir, pues mira, yo quiero tener más slice, pues se lo podemos pasar aquí, ¿vale? Se lo podemos pasar en este parámetro. Pero eso sí, siempre tiene que haber como mínimo el número, el mismo número de slice que de bloques, ¿vale? No puede haber menos, porque al final el bloque es la unidad mínima de, en el que se puede partir el, los ficheros, ¿vale? Con el sistema de ficheros con el que vamos a trabajar, ¿vale? Pues eso un poco a cómo creamos RDDs, ¿vale? Veo que todavía no habéis salido corriendo con el ladrillo que os estoy soltando, o sea, sois fuertes. Creo que al final lo vais a ganar todos, todas las bolsas que tengo por aquí, solo por aguantar. Bueno, pues ahora vamos un poquito más, vamos a llegar un poco más, más lejos, ¿vale? Hemos visto que es Spark, hemos visto su principal estructura de datos, los RDDs, pues ahora vamos a ver algunas operaciones que podemos realizar, ¿de acuerdo? Pues eso nos lleva a esta transformación, a esta presentación. Bueno, pues en Spark tenemos dos tipos de operaciones que podemos realizar, ¿vale? Que son las transformaciones y las acciones. En primer lugar, vamos a ver las transformaciones. ¿Qué es una transformación? Pues una transformación es una operación, mirar el gráfico, ¿vale? Que me va a permitir crear un nuevo RDD a partir de otro ya existente, ¿vale? Pero que sepáis que la salida es un nuevo RDD, ¿vale? Un nuevo bicharraco de datos, hay que encontrar mucha información, un nuevo RDD. Y ahí os he puesto, en el primer punto he puesto evaluación lazy. Es decir, las transformaciones tienen una cosa que se llama evaluación perezosa, evaluación lazy. Que si alguno de por aquí sois trabajadores, hoy he trabajado de programadores, ¿vale? Que imagino que sí trabajaréis, ¿eh? Y haréis cosas, ¿vale? Es interesante. Pues si algunos sois programadores, pues os sonará un poco esto de evaluación perezosa. Me imagino. Pues esto es un poco diferente, ¿vale? A lo que tenemos nosotros, sobre todo de cómo aplicamos los operadores en la evaluación perezosa y en lenguajes de programación. Aquí lo de evaluación lazy se refiere sobre todo a que cuando nosotros ejecutemos una instrucción de una transformación, no se va a calcular esa transformación en ese momento, en el momento que se ejecute la instrucción, no. Sino que lo que se va a hacer, lo que va a hacer Spark es guardarse esa instrucción. ¿Y cuándo me diréis? ¿Y cuándo va a ejecutar esa instrucción? ¿Cuándo se va a hacer de forma efectiva? ¿Cuándo va a calcularme un nuevo RDD? Pues cuando aplique una acción sobre esa transformación. Es decir, el otro tipo de operaciones que todavía no os he explicado, pues ahí es justamente cuando se hará. Y me diréis, ¿y esta movida? ¿Esto para qué sirve? Estas cosas ahí que me estás contando, esto es muy, muy extraño. Pues al final tiene un sentido. Y esta política, el hecho de que cuando yo tengo una transformación y ejecuto la instrucción de la transformación, no se calcule el RDD en ese instante, lo que va a hacer es que Spark se ejecute de forma más eficiente. ¿Por qué? Pues imaginaros que nosotros ejecutamos una instrucción de una transformación, después eso me va a dar un RDD, que habría que almacenar en memoria. Esos son recursos. Imaginaros que después aplico otra transformación a esa primera, eso me daría otro RDD. Es decir, más información que tiene que cargarse en memoria. Imaginaos que aplico después otra, pues más todavía. Y el tema, al final, es que lo que optaron al desarrollar Spark es que al final todas esas transformaciones que puedo ir realizando a lo largo del tiempo se hagan efectivas solamente cuando a mí me interese. Y cuando me interesa es cuando realice el otro tipo de operación, que es una acción, ¿vale? Y al final, solamente el conjunto de transformaciones que yo voy a ir poniendo se van a ejecutar en un momento dado, no a lo largo del tiempo. No voy a tener que mantener un mogollón de estructuras de datos en memoria durante mogollón de rato, ¿vale? Sino que solamente las voy a hacer efectivas cuando me interesa, ¿vale? Para así ahorrar recursos y que sea todo, la memoria se mueva más rápido, ¿vale? Eso lo veréis ahora cuando os pongo un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ahí la siguiente línea que os he puesto, pues son algunos ejemplos de transformaciones, para que por lo menos después de esta charla os suene qué es un map, ¿vale? Pues por si, por ejemplo, lo queréis utilizar en alguna conversación de fin de semana, o lo queréis utilizar para ligar. Bueno, quizás nada bueno puede salir si lo utilizáis para ligar, ¿vale? Eso no interesa, eso descartarlo. Que aunque hay gente muy rara por ahí, o sea, a lo mejor le puede interesar estas cosas, ¿vale? Pero bueno, ¿un map qué es? Pues un map es una transformación que, como veis, recibe como parámetro una función y se aplica sobre un RDD inicial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a aplicar esa función sobre cada elemento del RDD inicial y el resultado me lo va a devolver en un nuevo RDD, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en unos ejemplos, ¿vale? No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien. Y después tenéis otra que os he puesto ahí, que es filter, que también recibe como parámetro una función y se aplica a un RDD de entrada, a un RDD inicial. Y lo que hace es que aplica esa función sobre cada elemento del RDD inicial y va a generar un nuevo RDD
con aquellos elementos del RDD inicial para los que la función sea true, ¿vale? Y como esto ahora suena muy confuso, pues entonces dije, pues hala, una transparencia que lo explique un poco más. ¿Vale? En esta. ¿Vale? Bueno, pues en la primera, arriba del todo, veis lo que podría ser un RDD original, un RDD de entrada, porque está formado pues, por líneas. Cada línea tiene una serie de frases, ¿vale? O sea, sería, por ejemplo, un RDD a partir de un fichero de texto, ¿vale? Bueno, pues entonces veis bajando ahí en amarillo y en moraete, ¿vale? Pues veis ahí en la parte de la izquierda sería puesta la operación map para Python, ¿vale? Y en morado, pues la operación map con sintaxis de escala, para que veáis. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es que cogen cada línea del RDD inicial y le aplican una función, lo que decíamos. En este caso lo que va a hacer es que coge cada línea y la va a poner en mayúsculas, ¿vale? No sé si os suena, pero en la parte de la izquierda pues estamos definiendo una función lambda. Las funciones lambda son funciones a las que no damos un nombre, sino que definimos el cuerpo de la función directamente, ¿vale? Lo hacemos así más rápido, es una forma de, con cosas rápidas, pues no hace falta que definamos el tochaco, sino que lo hacemos directamente ahí. Entonces lo que estamos haciendo ahí es aplicar una transformación que va a hacer que cada línea se ponga el texto en mayúsculas, ¿vale? Y entonces veis que nos llega al segundo RDD, en el que veis que es igual que el de arriba, solo que con todo escrito en mayúsculas, ¿vale? Lo que sí que quiero que sepáis es que cuando se ejecuta ese map, ¿vale? De ahí el primero, no obtenemos el segundo RDD. Es decir, lo que se almacenaría en SPAR es simplemente el map, la instrucción, ¿vale? Es decir, hasta que no llegue una acción, que todavía no las hemos visto, y se aplique sobre esa transformación, sobre ese map, no vamos a tener ese segundo RDD, ¿vale? Para optimizar recursos. Y después, como os había puesto otro ejemplo, que era la transformación filter, pues lo vamos a ver un ejemplo, es decir, sobre ese RDD intermedio aplicamos un filter, en el que lo que vamos a hacer es aplicar a cada línea, como veis, a cada línea, una función, que es justamente lo que vamos a hacer es quedarnos con aquellas líneas que empiecen con i latina, ¿vale? Y al final veis cómo el último RDD, pues nos hemos quedado del segundo RDD, pues con aquellas que empiezan por i, con las filas que hemos pegado por i. Pues estos son transformaciones, ¿vale? No sé si os ha quedado más o menos claro lo que es transformación, ¿sí? ¿No? Bien, vale. Bueno, pues entonces ya hemos visto las transformaciones, vamos con las acciones, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, pues ahí tenemos las acciones, que es el segundo tipo de operaciones que podemos hacer con Spark, ¿vale? ¿Y qué es una acción? Pues una acción es una operación que se va a ejecutar sobre un RDD de entrada, va a realizar una serie de cálculos sobre los elementos de ese RDD de entrada, ¿vale? Y al final va a devolverme un valor. ¿Y ese valor quién lo va a recibir? El driver del programa, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? Pues lo que os decía antes, pues que al final sea más eficiente lo que va a recibir el programa del driver. Es decir, en lugar de recibir un tochaco que es un RDD, pues que reciba un valor, ¿vale? Y así no estamos aquí sobresaturando el tema, los recursos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, que os quede claro, ¿vale? Es decir, lo que son las transformaciones devuelven un nuevo RDD, lo que son las acciones devuelven un valor. Y las acciones son los que van a hacer que de verdad se apliquen las transformaciones previas, ¿vale? Esos son los conceptos con los que quedan. Y ahí os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? En el que tenemos, por ejemplo, count, que lo que hace es que me devuelve el número de elementos de un RDD. Después os he puesto take de entre paréntesis n, que me devuelve un array con los n primeros elementos de un RDD. Os he puesto otro, que se llama collect, que me devuelve un array con todos los elementos de un RDD, por si quiero acceder a ellos, ¿vale? Y al final esa información es la que le llega al driver, la que le llega lo que sería la función main del programa principal, ¿vale? Entonces, bueno, quizás ahí no os he puesto otro que es bastante importante, ¿vale? Antes ella me ha comentado del algoritmo MapReduce, ¿vale? Bueno, pues voy a comentar también la acción Reduce, para que ya directamente pues sea el completo, ¿vale? Y ya pues os suene lo que son las más importantes. Pues la transformación Reduce, oye, la acción Reduce, perdón, recibe también una función, ¿vale? Y se aplica sobre un RDD de entrada, lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es agregar todos los elementos de ese RDD de entrada utilizando esta función, ¿vale? Utilizando esta función que tiene aquí. Y esta función tiene este formato, va a ir cogiendo dos valores del RDD inicial, ¿vale? Y va a devolver, va a realizar aquí una operación y va a devolver uno, ¿vale? Va a devolver un resultado. Va a realizar aquí alguna operación y doy un resultado. Para explicar esto, pues os voy a poner por un ejemplo, ¿vale? Os lo iba a hacer ahí en la SEL, pero como se me ha quedado un poco friseado, ¿vale? Que voy a tener que resetear cuando termine de hacer la presentación, pues os lo pongo aquí, ¿vale? Pues imaginaros que nosotros tenemos un fichero de texto, ¿vale?
aquí, en el que, por ejemplo, tenemos una línea con, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos otra línea, pues con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 números, ¿vale? Imaginaros, pues, que a nosotros nos piden, a partir de este fichero de texto, ¿vale? Que lo podemos llamar fichero, .txt, pues nos piden que creemos un RDD y que contemos las longitudes de todas las líneas que tiene el fichero, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer esto combinando justamente transformaciones y acciones? Es decir, lo que tengo que al final es decir que el número total de longitudes de las líneas es lo que tengo que devolver, ¿vale? Pues en este caso, como esto tiene 10 y este tiene 6, pues sería 16 el resultado, ¿vale? El resultado sería 16. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso con todas estas cosas que os he estado contando? Pues lo primero, crearíamos el RDD, como habíamos visto, con sc.textfile. Textfile, pues pondríamos file, imaginaros que está en barra home, barra usuario, barra user, barra fichero txt. ¿Vale? Con esto, por ejemplo, a esto le llamamos, por ejemplo, val, pues RDD. Con esto creamos el RDD, ¿vale? Lo hemos creado, hemos cargado este fichero de una fuente externa, ¿vale? Y hemos creado un RDD. Después, ahora lo que nos interesa es calcular la longitud de cada línea, ¿vale? Eso lo podemos hacer con un map, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues me voy a crear un RDD, ¿vale? Que sea long líneas, ¿vale? Y entonces esto sería, llamaríamos al RDD que hemos creado, RDD.map, ¿vale? Y diría que por cada línea se nos quede con L.length. ¿Vale? Es decir, lo que voy a hacer aquí es crear un RDD en el que cada entrada sea la longitud de una línea, ¿vale? Es decir, estaría creando una cosa que aquí me aparecería 6 y aquí me aparecería 10, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Y ahora, por último, como me piden hacer la suma, ¿vale? De todas las longitudes que tiene este RDD, pues entonces ya aplicaría un reduce, ¿vale? Y diría, por ejemplo, val resultado, result, pues diría long líneas, ¿vale? Punto reduce. Y ahora, como os había dicho, para que veáis un ejemplo, os había dicho que esta función recibe dos elementos, ¿vale? De dos en dos. Pone A, B. Y lo que vamos a ir haciendo es sumándolas, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues va a ir cogiendo este elemento y este elemento y lo suma. Imaginaos que aquí hubiera otro, pues cogería el resultado de esta. Imaginaos que aquí tuviéramos, por ejemplo, 1 y 2, ¿vale? Así, ¿vale? Pues esto sería 3, ¿vale? Pues entonces aquí haría 10, 6 y 10, 16, y entonces se iría a la siguiente. Aquí tiene 16 y aquí aparecería un 3, ¿vale? Y al final, pues, nos saldría justamente el resultado 19, ¿vale? Eso es un poco la forma de trabajar, ¿vale? Que tiene las operaciones de MapReduce, ¿vale? De verdad que esto al final merece la pena si vais a terminar trabajando con Machine Learning, ¿vale? Sé que esto es un ladrillazo, pero por lo menos que sepáis un poco las cosas básicas, ¿vale? Map, Reduce, que os salgan un poco cómo crear RDDs, que salgáis de aquí un poco sabiendo estos conceptos, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar con Machine Learning, os voy a contar otra característica muy importante de Spark, y ya dejo de tostaros con Spark y empezamos a meternos manos a la obra, ¿vale? La otra característica bastante importante es la persistencia, ¿vale? Es decir, imaginaos que nosotros hemos creado algún RDD, como por ejemplo este, y sabemos que lo vamos a utilizar en distintos instantes a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues entonces nos puede interesar que ese RDD, que los elementos de ese RDD permanezcan en la memoria de los nodos, ¿vale? Porque cada RDD que nosotros vamos, cada RDD transformado que vayamos ejecutando, pues tiene que volver, cada vez que se ejecute una acción sobre ellos, tiene que volver a ser recalculado, ¿vale? No se van guardando así en memoria si nosotros no se lo decimos, ¿vale? Hay que recalcularlos cada vez. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a utilizar algún RDD varias veces en el tiempo, pues entonces ahí sí nos puede interesar justamente el dejarlo almacenado en la memoria de los nodos del clúster, ¿vale? Y eso es lo que nos permite hacer Spark, nos permite hacerlo y es lo que lo diferencia un poco también de otros planteamientos como puede ser MapReduce, ¿vale? Pues al final tenemos una instrucción que nos va a permitir hacer eso, que esa instrucción se llama persist, ¿vale? Esta instrucción, este método, ¿vale? Nos va a permitir justamente coger un RDD y que se quede en la memoria de los nodos del clúster, ¿vale?
Pues para que cuando ejecute acciones futuras sobre él, pues sea mucho más rápido su acceso a los elementos de ese acceso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues imaginaros que yo en este programita que os he hecho sé que long líneas lo voy a utilizar posteriormente, ¿vale? Pues antes de ejecutar la acción, pues habría, pues podría haber puesto long líneas punto persist, ¿vale? Y de esta manera, long líneas ya se habría quedado en la memoria de los nodos del clúster, ¿vale? Cacheado, ¿vale? Y ya podría utilizarlo posteriormente. Entonces, la primera vez que se calcule este RDD, el RDD long líneas, que será justamente cuando se aplique este reduce, ¿vale? Pues entonces es justamente cuando se cargará en memoria de los nodos este RDD, ¿vale? Porque una cosa que sí que os quería dejar claro antes de empezar con Machine Learning es que cuando nosotros hacemos esta instrucción, ¿vale? Esta de carga de crear el RDD, en realidad no se está cargando el RDD en memoria, ¿vale? Lo que se está cargando es un puntero al RDD, para así ahorrar espacio, ¿vale? Cuando nosotros hacemos esta instrucción, este map, ¿vale? Tampoco se está haciendo la transformación, como os decía, sino que lo que está haciendo SPAR es quedarse simplemente con la instrucción. Es decir, que tiene que hacer un map y por cada línea tiene que calcular la longitud. Y ya cuando llegamos a esta, que es el reduce, que es la acción, ¿vale? Entonces es cuando ya se va a hacer todo lo anterior. Es cuando se van a aplicar las instrucciones anteriores, ¿vale? Ese concepto ha quedado claro, más o menos el orden. Y de esto se consigue, pues eso, que al final sea un poco más eficiente, más veloz. Y el tema de hacer un RDD persistente, pues desde los desarrolladores de SPAR estiman que cuando lo haces, pues al final consigues que tus acciones sean unas 10 veces más rápidas que si no lo haces, ¿vale? Que si no cacheas un RDD, el acceso a ellas, más o menos lo estiman unas 10 veces, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues después de este ladrillaco, os voy a soltar otro. Vamos, chavales, con fuerza. De verdad, que lo estáis ganando. Bueno, pues, de verdad que esto no estaba pensado, ¿eh? Bueno, ahí, justamente ya os he contado un poco la plataforma con la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ahora os voy a contar la otra parte. Justamente la parte de Machine Learning. Entonces, no sé si alguno ha estado cacharreando con algún tema de Machine Learning, tú me imagino, ¿vale? Es ahí mi alumna avanzada, ¿vale? De verdad, te vas a llevar toda la bolsa. ¿Te apetece definirme Machine Learning? ¿Te es más complicado? No, si esto hay muchas formas de definirlo al final. Estás terminando y ahora el micrófono. Fenomenal. Ahora lo tienes que repetir entero. Ahora, por echado para adelante. Que estoy espléndido. Otra bolsa. Sigue sin funcionar. Sí. Sí. No pasa nada, ya lo cuento yo, ¿vale? Sí, de verdad, yo te lo agradezco, de verdad, y toda la participación. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es el Machine Learning? Pues el Machine Learning son un conjunto de algoritmos que su finalidad es la de realizar predicciones o tomar decisiones utilizando para ello datos de ejemplo, ¿vale? Bueno, pues al final, también para que tengáis, os suenen algunos conceptos de Machine Learning, pues hay distintos tipos de aprendizaje, como puede ser aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo. Pero una cosa con la que nos tengo que dar clara es que todos estos algoritmos, al final, necesitan definir, por cada elemento que vayamos a estudiar, un conjunto de características, ¿vale? Vamos a profundizar un poco más en esto. Imaginaos nuestra prueba de concepto, en la que es una prueba de concepto basada en predecir crímenes, ¿vale? Pues entonces a nosotros nos dicen, pues tienes que desarrollar un programa que sea capaz de predecir crímenes. Entonces lo que tengo que hacer yo es definir características de esos crímenes, ¿vale? A esas características las llamo atributos, ¿vale? Imaginaros, características de un crimen, pues puede ser el tipo de delito, ¿vale? Si es un robo, pues si es un delito de narcóticos, depende, ¿vale? Tipo de delito. Otra característica puede ser la latitud y la longitud donde se ha producido, ¿vale? Otra puede ser, a lo mejor, el distrito. Otra puede ser la fecha. Otra puede ser las condiciones atmosféricas, ¿vale? Y al final, pues me van a decir, pues de todas esas características me tienes que predecir una. En el caso de mi prueba de concepto, tendremos que predecir el tipo de delito, ¿vale?
y a esa característica del objeto que yo estoy estudiando, cuyo valor tengo que predecir, la llamamos label, etiqueta, ¿vale? Y entonces lo que yo tengo que hacer es buscar qué otras características, qué otros atributos me influyen en el valor, en el resultado de ese label. Es decir, esto es un poco como causa-consecuencia, causa-efecto. El efecto serían los valores de la variable que tengo que predecir, que es el label, ¿vale? Y entonces yo tengo que buscar características que sean predictivas de ese label. En el caso de criminalística, en el caso justamente este para predecir crímenes, pues justamente habría que realizar un estudio previo. Tendríamos que llamar en este caso a algún criminalista, tendremos que llamar a un psiquiatra, tendremos que llamar a un sociólogo y que me investigara cuáles son las causas que provocan un determinado tipo de delito, ¿vale? Para yo al final como informático modelarlo, ¿vale? Es decir, siempre hace falta algún asesor externo que nos investigue sobre el tema, ¿vale? Imaginaros, pues otro ejemplo podría ser crear un sistema que sea capaz de predecir los valores de las acciones de una empresa, ¿vale? Pues se os ocurren algunos atributos que pueden estar relacionados con, que pueden influir en los valores de una empresa, en las acciones. A mí se me ocurre uno que seguro que no falla, que es la capacidad que tenga esa empresa de lobby, o lo que es de untar a la gente, de sobornar. Si una empresa tiene mucha capacidad de lobby, descuida que las acciones de esa empresa van a ir de puta madre, ¿vale? Ya os lo digo. Pues esa sería, por ejemplo, un atributo, una feature predictiva. Es decir, el label en ese ejemplo sería el precio de las acciones, los atributos pues serían, por ejemplo, el sector al que se dedica esa empresa, la fecha, por ejemplo, porque muchas veces la fecha pues afecta, podría ser, pues como digo, la capacidad de lobby, que es dicho en palabras bonitas esto que digo de soborno, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo con vosotros a base de risqueto, pues un poco eso, ¿vale? Para que cojáis un poco la idea, es buscar variables predictivas que me influyan en la variable que yo tengo que predecir. Las variables predictivas las llamamos features, características, y la variable que yo tengo que predecir la llamo label, ¿vale? El tema es que muchos algoritmos de Machine Learning pues trabajan con variables numéricas, o sea, con valores numéricos, ¿vale? Al final, entonces, eso lo que me va a obligar es, pues, que cuando yo reciba datos e información de tipo texto, pues va a ser transformar ese texto, esos valores de las features, ¿vale? Transformarlo a un valor numérico, ¿vale? Para eso tenemos distintos métodos, distintos mecanismos, para que os suene y os tiréis el rollo, pues alguno, pues si lo queréis soltar, pues alguno se llama bag of words, como bolsa de palabras, otro se llama one of key encoding, pero si os queda, que os quede un poco así, que hay métodos para transformar valores textuales en valores numéricos, que es con lo que van a trabajar los algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Porque al final lo que vamos a tener que formar es lo que se llama un vector de features, ¿vale? Es decir, imaginaros, voy a poner la siguiente página, ¿vale? Imaginaros que tenemos nuestro label, este de aquí, y que nosotros, este es el label que nosotros queremos predecir, y nosotros tenemos la feature 1, la feature 2, la feature 3 y la feature 4, ¿vale? Que ya habiendo hecho un estudio previo, pues nosotros nos han dicho, perfecto, que influyen en este label, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es crear lo que se llama un vector de features, ¿vale? Un vector de características. Y este vector de características pues estará formado por valores numéricos para estas features, ¿vale? Imaginaros, aquí hay un 0, aquí hay un 128, aquí hay un, ¿vale? Nuevamente son siempre valores de tipo double, ¿vale? Siempre son, se trabaja con valores de tipo double, con valores con decimales, ¿vale? Es con lo que se trabaja, ¿vale? Pues estos son valores numéricos y aquí, ¿vale? Pues tendremos el valor correspondiente, ¿vale? Nosotros vamos a saber, cuando entrenemos al algoritmo, nosotros vamos a tener un conjunto de valores de las features y vamos a saber justamente cuál es el valor que se debe obtener para este conjunto de valores de las features. ¿Cuál es el valor del label que debe tener cuando se producen este conjunto de valores de las features? ¿Vale? Es un poco eso. Entonces, ¿cuál es lo que se llama el pipeline o el ciclo de vida de un proceso de Machine Learning para hacer este tipo de programas? Pues en primer lugar, la ingesta de datos, ¿vale? Imaginaos que tenéis un montón de sensores por ahí, ¿vale? Que están monitorizando la información que a nosotros nos interesa, ¿vale? Pues una vez que tenemos la ingesta de datos, pues tenemos que extraer las features predictivas, ¿vale? Extraer features. Después tenemos que ponerlas en el formato correcto, en formato adecuado. Lo que os he dicho, por ejemplo, si tenemos variables textuales, pues transformarlas en valores numéricos, ¿vale? Y limpiarlas
¿Qué significa esto de limpiarlas? Pues limpiarlas porque normalmente cuando a nosotros nos llega la ingesta de datos nos llegarán valores en blanco, nos llegarán valores raros, ¿vale? Y esos valores hay que limpiarlos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos extraído las features, hemos puesto los valores en formato adecuado, hemos quitado valores extraños, ¿vale? Pues entonces aquí ya viene la parte, y bueno, ya, de lo que se llama el entrenamiento. El entrenamiento de Machine Learning, ¿vale? Es decir, en este paso, aquí hemos creado nuestro vector de features, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos que hacer el entrenamiento de Machine Learning. Es decir, tenemos que elegir un algoritmo de Machine Learning de entre todos los que hay, ¿vale? Tenemos que elegir uno. Después vemos que vamos a ir probando con varios, ¿vale? Para cuál se adapta mejor. Pues tenemos que elegir un algoritmo de Machine Learning. Ese algoritmo de Machine Learning se aplicará sobre los valores del vector de features. Y me diréis, ¿sobre qué valores? Pues justamente es lo que he recibido de esta ingesta de datos. Entonces, antes de poder hacer el entrenamiento, normalmente lo que se hace es que de todos los datos de entrada que nosotros hemos limpiado, hemos puesto en valor adecuado, que al final son valores de las features, ¿vale? Pues esos valores, ese conjunto de valores, normalmente lo vamos a dividir en dos grupos, ¿vale? En el grupo de datos de entrenamiento y en el grupo de datos de test. ¿Vale? Es decir, los voy a dividir en dos grupos, ¿vale? Normalmente el grupo de datos de entrenamiento de todos los datos que yo recibo normalmente son el 80% y el grupo de datos de test suele ser el 20%, ¿vale? Y ahora os voy a decir, ¿y para qué utilizo estos datos? Pues justamente para esta parte del proceso de Machine Learning que llega aquí, ¿vale? Entonces yo voy a coger estos datos del grupo de datos de entrenamiento, que al final lo que son valores de las features y para ese conjunto de valores de las features, qué valor se debe obtener del label, ¿vale? Y vamos a empezar a entrenar el algoritmo, vamos a aplicar el algoritmo sobre ese conjunto de valores. Por si lo queréis ver en un símil que sería así, imaginaros cuando alguna vez habéis estado estudiando para un examen, ¿vale? Y lo que habéis hecho es coger exámenes de años anteriores que tengan la solución, ¿vale? Es un poco como eso, escoger exámenes de años anteriores en las que están solucionados, ¿vale? Y empezar a ver cómo se resolvían esos exámenes. Pues es un poco esto, ¿vale? Es lo que se hace en el proceso de entrenamiento, ¿vale? Y al final, cuando hemos entrenado el algoritmo con estos datos de entrenamiento, pues eso me va a generar lo que se llama un modelo predictivo. Un modelo predictivo. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace ese modelo predictivo? Pues este modelo predictivo lo que me va a permitir es poder aplicarle este modelo a otro conjunto de datos de entrada para las features, ¿vale? Y el modelo lo que va a decir es que para ese conjunto de datos de las features te va a predecir cuál es el valor que debería obtener el label, ¿vale? Que es bastante interesante. Al final es esto, es de lo que se trata, es de conseguir el mejor modelo predictivo posible, porque al final de lo que se trata es de entrenar un algoritmo para que sepa predecir cuándo se va a producir un determinado evento, ¿vale? Entonces, para poder generar este modelo predictivo, lo que va a hacer el algoritmo es buscar patrones en este grupo de entrenamiento, ¿vale? Va a empezar a buscar y va a decir, va a buscar un patrón y va a decir, ¿qué patrón se produce para que se produzca un determinado valor del label? Pues entonces busca patrones aquí, en las features, en el valor de las features. Entonces va aprendiendo, dice, para que se produzca este determinado valor del label, tienen que ocurrir las siguientes condiciones, ¿vale? Y así va aprendiendo, crea un patrón y genera este modelo predictivo. Entonces, el modelo predictivo lo podré utilizar para realizar predicciones al aplicarlo a nuevos valores de las features para los que yo no sé cuál es el valor del label, ¿vale? El problema es que esto, para que salga un modelo predictivo eficiente, ¿vale? Hay que estar realizando diversos entrenamientos, hay que estar realizando comprobaciones, y aquí entra en juego la segunda parte de los datos que habíamos nosotros cogido, ¿vale? Que es el grupo de test. Para comprobar si este modelo predictivo es eficiente, pues vamos a utilizar este segundo datos de test. Es decir, en este grupo de datos de test también tengo valores de las features, ¿vale? Y sé también cuál es el valor del label que se debe obtener para esas features. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar este modelo predictivo sobre estos valores, ¿vale? El modelo predictivo me dirá que el label tiene que ser tal, y entonces este valor que me predice el label lo voy a comparar con el que yo sé que es el que se debe obtener, ¿vale? Y entonces, comparando este y este, sacaré una serie de estadísticas, tengo una serie de métricas que me van a permitir saber si el modelo predictivo es eficiente o si se ha producido lo que se llama overfitting, es decir, sobreajuste. ¿Qué es el sobreajuste? Es cuando creamos un modelo predictivo
que es tan preciso que solamente funciona con los datos de entrenamiento, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es crear un modelo predictivo que sea generalizable, ¿vale? Que saque un patrón, que pueda ser exportable a otros datos que sigan ese mismo patrón, no que solamente funcione con los datos de entrenamiento, ¿vale? Y para eso utilizamos el grupo de datos de test, ¿vale? Para ir viendo cómo podemos generalizar ese algoritmo, ¿vale? Y este es un poco el proceso de Machine Learning. Bueno, luego quedaría un último paso, ¿vale? Que es ya la producción, es el despliegue, ¿vale? El deployment, el despliegue. Cuando ya hemos encontrado un modelo predictivo bueno, pues entonces ya lo desplegamos y lo utilizamos, y ese modelo ya lo podré utilizar a datos de la vida real, a datos ya de producción, ¿vale? Pues eso es un poco lo que vamos a hacer aquí. Es decir, lo que tendríamos que hacer, lo que vamos a hacer nosotros en la prueba de concepto, ¿vale? Es crear, lo primero, vamos a ver de dónde hacemos la ingesta de datos, ¿vale? Que la ingesta de datos, me gustaría enseñarlo, pero tengo que reiniciar, porque no me deja salir de aquí, ¿vale? Pero básicamente lo que he hecho ha sido irme a una página web de la ciudad de Chicago, ¿vale? Que tiene datos publicados en forma de open data, ¿vale? Es decir, que lo pone públicos y que son estadísticas de los crímenes que se producen desde el año 2001 hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la prueba de concepto? Pues en la prueba de concepto, en función de esa información que me proporciona la ciudad de Chicago, pues voy a intentar hacer un algoritmo de Machine Learning que me prediga cuándo se van a producir delitos de narcóticos, ¿vale? Como veréis, esto lo voy a poder exportar para hacer predicción de cualquier tipo de delito, si puede ser de asalto a casas, de violación, de... Al final es contar con la información adecuada, ¿vale? Es justamente lo más importante, uno de los pasos más importantes de Machine Learning es justamente este. Es el de extraer las features predictivas. Esta es la parte básica de que un algoritmo de Machine Learning sea útil o no sea útil. Extraer las features que sean realmente predictivas. Para eso hace falta contar con información útil, ¿vale? Con información eficiente. Y para eso hay que hacer un estudio que de verdad sea serio sobre el tema. Entonces, en nuestro caso, como digo, necesitaríamos hacer un estudio, pues, criminológico, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo pues estoy metido en un proyectillo que es justamente para realizar este tipo de software, pero a gran escala. Por ejemplo, ya os puedo adelantar que esto de predicción de crímenes ya se está poniendo en práctica en Estados Unidos, ¿vale? Ya hay diversos sistemas que ya se están utilizando en Los Ángeles y en diversos estados con éxito, en el que se ha comprobado justamente que reducen la criminalidad. Y ahora, pues, en España, justamente hace unos meses, se sacó un concurso público en el que se pedía desarrollar ese tipo de herramientas, ¿vale? Y en Europa también se está haciendo, ¿vale? Es decir, se están convocando concursos públicos para realizar ese tipo de herramientas y al final la van a utilizar todas las policías, ¿vale? Porque se está comprobando que de verdad que esto es útil, que esto funciona, ¿vale? Que no os estoy contando aquí un rollo que me estoy inventando yo, ¿vale? Si esto está visto que es útil, ¿vale? Sí. Sí, es importante, claro. ¿Sí? Ah, el micrófono. Justo. No, mi pregunta era que si el tamaño de la muestra es importante. Exactamente. Hay dos cosas fundamentales, ¿vale? Para que al final a esta aplicación sea eficiente, hay dos cosas importantes. La primera, la que os he puesto ahí, extraer las features predictivas. Si no tenemos las features predictivas, esto no vale una mierda, ¿vale? Esto sobra. Lo primero es ver cuáles son las causas y modelizarlas. La segunda es la que decía ella, es contar con información cuanto más mejor, porque así vamos a poder entrenar cuanto más mejor al algoritmo, ¿vale? Es decir, si tú le vas enseñando con datos, con muchos datos al algoritmo, el algoritmo va a sacar mejores patrones, ¿vale? Que es de lo que se trata. Así que cuanto más datos tengamos, mejor. Yo en realidad, en la prueba de concepto, lo que he hecho ha sido coger para el entrenamiento datos del 2013 y para el test 2014. Ahí hay una pregunta. Sí, la pregunta igual es un poco técnica. No, en la parte de validación... En realidad te cuento, los datos normalmente se dividen en tres grupos, ¿vale? Que son el grupo de entrenamiento, el grupo de validación y el grupo de test. Pero aquí, para simplificar, os he dicho en dos grupos, ¿vale? Pero bueno, comento. Bueno, un poco por comentar, yo hago investigación básica en Machine Learning. Uh-huh. Entonces, ¿la MLLib sabe si soporta, por ejemplo, una validación cruzada estratificada? Validación cruzada, ahí sí. Has comentado un train test, que es un ya es justamente una técnica básica en MLLIF, a partir de la 1.5 creo que sí. En Azure, por ejemplo, si curras con Azure, sé que si tienes cross validation, ¿vale?
Si haces con Microsoft Azure, ahí te lo aseguro. Yo no, en Spark no he utilizado Cross Validation, ¿vale? Pero en Azure, en Microsoft Azure, que es otra plataforma de Machine Learning, que es así más tipo paleta gráfica, ¿sabes? Es más, más bonita, más visual, esto es más, pues, aplicar código, ¿vale? Azure es más tipo paleta, es decir, tienes aquí tus herramientas, tienes tus entidades, tal. En Azure sé que tienes Cross Validation. En MLLib no te puedo asegurar que tengas Cross Validation, pero quizás en las últimas versiones, en la de 1.5 ya sí, porque están metiendo de todo, ¿sabes? Están, como están metiendo R y está el paquete de R y todo esto, a lo mejor sí, ¿vale? Eso no te lo puedo asegurar. Vale, vale. Y otro comentario, igual para que la gente sepa un poco la capacidad de Spark. Ahí no has comentado nada de Kafka, que es un sistema paralelo de alto rendimiento para recepción. Es lo que os iba a comentar al final. Comenta. Entonces, no, prefiero que lo comentes. Vale, es que al final de todo os iba a poner una imagen, ¿vale? Un JPG que os he hecho un poco con la arquitectura de cómo sería una arquitectura de todo el sistema completo, ¿vale? Desde la ingesta, a empezar a recolectar esa información, almacenarla en una cola Kafka, después pasarlo a un agente Flume, después pasarlo a almacenar la información en HDFS, después a partir de ahí pasar al motor predictivo, después de ahí sacarlo a Cassandra, después de ahí ponerlo en una interfaz bonita, es lo que se va a enseñar al final. Lo que pasa es que voy a tener que reiniciar el ordenador porque, como digo, cuando le pongo el HDMI se me queda friseado con las presentaciones y se me tengo que reiniciarlo ahora, ¿vale? Pero vamos, ahora os iba a enseñar justamente eso que comentaba, muy bien, de verdad. Así, gente proactiva, es lo que necesito. Y si me dais la charla, casi que mejor. Pero bueno, el caso pues es eso. Lo que os estaba comentando es que al final las partes importantes es extraer las features y contar pues con datos, con cuanto más datos mejor para entrenar al algoritmo, ¿vale? Entonces, nosotros en la prueba de concepto, lo que yo he hecho ha sido coger algoritmos de clasificación, ¿vale? ¿Qué es la clasificación? Pues es un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Y qué es un algoritmo de aprendizaje supervisado? Pues aprendizaje supervisado es este del que os estoy comentando. Es decir, cuando realizas predicciones y para ello utilizas datos de ejemplo etiquetados. Es decir, datos de ejemplo para los que yo sé cuál es la salida que se debe obtener. Y entonces yo voy a utilizar algoritmos de clasificación, ¿vale? Que lo que hacen normalmente dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado tenemos varios tipos, que son clasificación, regresión, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencia la clasificación y la regresión? Pues es en justamente el tipo de la variable que queremos predecir. La clasificación, que es lo que nosotros vamos a utilizar, el tipo de la variable que vamos a predecir es una variable discreta, es decir, puede tomar uno dentro de un conjunto finito de valores, ¿vale? Clasificación podría ser, por ejemplo, determinar si un correo es spam o no spam, ¿vale? Tengo dos posibles valores, spam, no spam. O determinar quién va a ganar la liga. Pues tengo un conjunto finito de equipos, ¿vale? Y entonces ahí eso sería una clasificación multiclase. La regresión, para que os quede y os suene, pues la regresión es cuando la variable que queremos predecir, también utiliza aprendizaje supervisado, pero es cuando la variable que queremos predecir es una variable continua, ¿vale? Como puede ser el ejemplo que os decía de calcular el precio de las acciones de una empresa, ¿vale? O calcular el peso de una persona o calcular la altura de una persona, ya tienes mucho más valores, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a utilizar son algoritmos de clasificación. La prueba de concepto, que la vamos a ejecutar ahora mismo en cuanto que reinicie, lo que voy a contrastar son tres algoritmos, ¿vale? Que son regresión logística, support vector machines, ¿vale? Máquinas de vectores de soporte y árboles de decisión, ¿vale? Voy a contrastar esos tres algoritmos, ¿vale? Entonces, bueno, lo último, voy a terminar con la presentación y pasamos a la prueba de concepto y os dejo salir corriendo, ¿vale? Os dejo escaparos, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres algoritmos que vamos a ver. El primero, que veis ahí arriba, ¿vale? Es el de la regresión logística, ¿vale? Que tiene esa forma en la gráfica, ahora os lo explico, ¿vale? Pues aunque regresión logística pueda engañar por el nombre de regresión, es un algoritmo de clasificación, ¿vale? Y lo que hace al final la regresión logística, como veis ahí, tiene una forma de S, es la curva azul, ¿vale? Toma una forma de S y es bastante útil para separar los objetos de una clase de los de otra. Como os he dicho, por ejemplo, en nuestra prueba de concepto, pues tendremos que separar los ejemplos. Tenemos que predecir si un ejemplo me va a decir, es decir, si unas condiciones me van a provocar que se produzca un delito de narcóticos o si no. Entonces, los ejemplos, los puntos de datos, los pondré a un lado, al lado, la etiqueta tomará el valor 0, ¿vale? El label tomará el valor 0 si no se produce delito de narcótico, si predice que no se produce delito de narcótico, y tomará el valor 1 si predice que se va a tomar, que se va a producir un delito de narcótico, ¿vale? Es decir, esa curva es lo que nos va a permitir separar, ¿de acuerdo? Unos de otros, ¿vale? ¿Queréis que os cuente un poco más de rollo de regresión logística o vamos a la práctica? Vamos a la práctica, ok. Bueno, la segunda es support vector machine,
que tiene esa gráfica, es una línea, ¿vale? Que separa los puntos de uno de otro, pero buscando el mayor margen posible, ¿vale? Con los puntos de que estén de la línea. Es decir, busca aquella línea que tenga el mayor margen posible, que los márgenes son las líneas discontinuas, con los puntos de una clase de los de otra, ¿vale? Esa forma es la forma que tiene el de discernir, ¿vale? Y después tenemos los árboles de decisión, pues que lo que hace es, ahí os he puesto, aunque no se ve muy bien, lo voy a intentar hacer más grande, es un árbol de decisión para comprobar. Ahí se ve un poco, bueno, arriba ponéis raining, ¿vale? Es un árbol de decisión para comprobar si me quedo en casa o si me voy a la playa, ¿vale? Para que lo veáis, pues dice, bueno, al final un árbol de decisión es un conjunto de nodos, ¿vale? Donde los nodos internos representan una decisión, ¿vale? Una decisión binaria, como veis, que puede tomar a un lado o a otro, y donde los nodos hojas son una predicción, ¿vale? Os explico. Como decía, esto es un ejemplo para ver si me quedo en casa o voy a la playa. Digo, ¿está lloviendo? Pues entonces digo, si está lloviendo, pues entonces me quedo en casa. Eso es una decisión. Si no está lloviendo, pues entonces pregunto, ¿está nublado? Pues digo, si es sí, me quedo en casa. Si es no, pues entonces digo, ¿está soplando el viento? Si es sí, me quedo en casa. Si es no, me largo a la playa. ¿Vale? Es un árbol de decisión, ¿vale? Es un poco lo que hace. Así que vamos ya a ver la práctica, que voy a tener que reiniciar un momentito. Vale, directamente a botonazo, porque no me deja ni salir. Mira que sí. Ahora, no, no hace falta, perfecto, muy bien. Me va a dejar. Vale. Menos mal. Antes de nada, esto aquí. Lo primero que os voy a enseñar de todo, esta es el dataset, de aquí saco el dataset, ¿vale? Esta es justamente la ciudad de Chicago, pues que pone datos públicos, ¿vale? Sobre los delitos que se producen, ya digo, desde el 2001. Entonces, como os he dicho, yo he cogido datos, he cogido para el conjunto de datos de entrenamiento del año 2013 y para el de test del 2014, ¿vale? Entonces, de todos estos atributos que yo he cogido, que ellos te proporcionan, que al final es un poco limitado porque en realidad no se encuentran las causas aquí, es decir, no te proporcionan cuáles son las causas efectivas del delito, pues al final el label, que no te vamos a querer predecirse, es primary type. Primary type hace referencia al tipo de delito, ¿vale? Ahí veis uno es theft, battery, criminal damage, motor vehicle. Entonces nuestro objetivo, ¿vale?, es predecir cuándo se va, es decir, que nuestro programa sea capaz de predecir cuándo se va a producir un delito de narcóticos, un delito de drogas. Pero esto, como digo, se podría hacer para cualquier tipo de estos delitos, ¿vale? Yo he puesto narcóticos, pero podría haber elegido cualquier otro, ¿vale? Entonces esto podría ser utilizado, por ejemplo, por gente de la DEA, ¿vale?, que se dedica a estos temas, o gente de ese departamento en concreto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ver qué características cogemos, qué features cogemos, ¿vale? Pues entonces, os voy a abrir el código para que lo veáis. Aquí está, ¿vale? Ahí está. Yo he cogido estas features, que al final no son las más predictivas, pero es que son con las que se cuenta, es decir, no me daban otras. El dataset está muy limitado, ¿vale? Pero ya te digo, a la hora de hacer esto de forma seria, pues habría, yo lo comentaré al final de la charla, cuando os ponga el esquema final de cómo se hace la herramienta completa con la arquitectura, ya os diría cómo habría que hacerlo. Bueno, pues la primera, primary type, es el tipo de delito, y esa va a ser justamente la variable, el label, la variable que queremos predecir. Y después he cogido ahí, pues, como features, la fecha, si se produce arresto o si no se ha producido arresto, en el ejemplo, ¿vale? El distrito en el que se ha producido ese delito y la latitud y la longitud donde se ha producido ese delito, ¿vale? Es decir, las cinco de abajo hacen referencia a un delito en concreto, ¿vale? Y ese delito en concreto, pues, me dirá que será de un tipo o de otro, ¿vale? Pues entonces lo que he hecho ahí es crear, como veis, una clase que se llama CrimesDeck, que lo que hace un poco es encapsular ese vector de features, ¿vale? Lo encapsula, ¿vale? Y al final, pues lo que me voy a venir por aquí para enseñároslo. Aquí. Aquí lo que hacemos, justamente aquí, donde estoy señalando, es cargar justamente los ficheros de datos, el del año 2013, el del año 2014, ¿vale? Como veis, ahí le llamo a una función que se llama prepcrimes, que es la que está encima, que como os contaba, llama textfile, como habíamos visto en el ejemplo, para que veáis que algo tiene que ver, ¿vale? Y después, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es parsear la información que yo he cargado de ese CSV, ¿vale? Utilizando CSV Reader, ¿vale? Esa clase, ¿vale? Y me voy a quedar con los campos que a mí me interesan, ¿vale? Porque volvemos otra vez aquí al dataset.
¿vale? De todos estos, pues yo lo que voy a hacer es seleccionar los que a mí me interesan para formar el dataset. Y es lo que estoy haciendo ahí en PrepCrimes, ¿vale? Es quedarme con las columnas que a mí me interesan para formar el dataset, ¿vale? Que es justamente lo que hago aquí, ¿vale? Me quedo con la columna 2, con la columna 5, con la 8, con la 11, con la 19 y con la 20, ¿vale? Que son las que me voy a utilizar para el label y para los vectores de features, ¿vale? Lo mismo hago para el de test con 2014, ¿vale? Y entonces, a continuación, aquí, al llamar a la función GenFeatures, aquí es justamente cuando ya creo el vector de features, ¿vale? Esa función, la GenFeatures, es la que me crea el vector de features, ¿vale? Y después, otra parte importante es aquí, es esta función, es parseData. Aquí lo que hago es crear la clase LabeledPoint. En MLLib, para crear ese vector de features, ¿vale? Se utiliza una clase que se llama LabeledPoint. Un LabeledPoint está formado por un número de tipo label, que es la etiqueta, es el label, y por el vector de features. Esa es la estructura, ¿vale? Es LabeledPoint. Entonces digo, si vals de cero, ¿qué es? Pues vals de cero es el campo primary type. Digo, si me he encontrado con un... si estoy tratando el atributo o la característica que se corresponde con el label, entonces digo, si tiene valor 0.01, que es el valor que yo le doy cuando se producen narcóticos, es decir, cuando la etiqueta toma el valor de narcóticos, os acordáis que dije que hay métodos para transformar el texto en números, ¿vale? Pues entonces yo le asigné el índice de 0,01 al narcóticos, al valor de narcóticos. Entonces digo, si estoy con la columna de tipo de delito y toma el valor 0,01, lo etiqueto, le pongo la etiqueta de 1.0, ¿vale? Y si no, pues le pongo la etiqueta de 0.0, ¿vale? Y así me la va a poder clasificar a un lado de la gráfica o a otra, ¿vale? Es donde hago la distinción, ¿vale? Es un poco ahí la clave. Entonces, la clave justamente es eso, es discernir, ¿vale? Es justamente darle valores, asignarle índices a los valores textuales, ¿vale? Y después, cuando estés tratando la etiqueta, dices, si estoy tratando con el valor que a mí me interesa predecir, le pongo la etiqueta de 1.0. Si no, le pongo la etiqueta de 0.0. Y después, en la segunda parte, lo que estoy llamando es al vector de features, ¿vale? Hay dos tipos de vectores, los densos y los esparse. Los densos es lo que todos conocemos como el vector entero, ¿vale? Lo voy a poner así muy rápidamente. Que de aquí me saléis programando una aplicación entera, de verdad, después la chapa que estoy haciendo. Los vectores densos, imagináis que tenéis este vector, 1.0, 0.0 y 3.0, ¿vale? Pues en formato dense, se almacena tal cual, se almacenan todas las entradas, ¿vale? Sería lo mismo. Y en formato esparse, que es el otro que hay, que es un poco más eficiente, lo que haces es que almacenas solamente las entradas que no son cero, ¿vale? Y almacenas aparte sus índices. Es decir, en formato esparse, este vector sería así. En primer lugar, tienes que poner el número total de elementos, que es 3, ¿vale? Después pones los índices de los elementos que no son cero, que es 0. Y 0, 1 y 2, está en la posición 0, está en la posición 1, está en la posición 2, pues 0 y 2. Y después pones los elementos que no son 0, 1.0 y 3.0. ¡Hala! Ya sabéis lo que es un vector denso y lo que es un vector esparse, ¿vale? Esto, normalmente, quizás ahorra un poco más de espacio, ¿vale? Cuando no hay muchos elementos que no son 0, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estoy utilizando justamente eso, vector de features, eso, perfecto. Muy bien, pues ahora llega justamente lo de empezar a preparar los datos, aquí. Empezar a preparar el training set y el set de validación, ¿vale? Una cosa que tenéis que saber es que hay que normalizar los datos. ¿Qué es normalizar los datos? Escalarlos, ¿vale? Escalarlos al final es ponerlos todos en la misma escala. Imaginaos que vosotros tenéis unos datos, pues que algunos valores están expresados en miles, otros están expresados en decenas, otros están expresados en centenas. Entonces, para que el algoritmo sea eficiente, necesita que todos los datos estén dentro de la misma escala, ¿vale? Esto, no sé si contarlo porque ya me tiréis piedras, pero bueno, para escalar los datos, normalmente lo que se hace es hacer que todos los datos de una misma feature tengan de media 0 y de desviación estándar 1, ¿vale? La desviación estándar es una medida que me cuantifica cómo dispersos están los datos, ¿vale? Y entonces, pues para hacer esto, normalmente lo que se hace es que se coge cada valor de una feature, se le resta la media y se lo divide entre la desviación estándar, ¿vale? Y de esa forma consigues que todos los valores estén dentro de la misma escala. Y después de soltaros este chorrazo, digo que eso lo hace automáticamente la clase Standard Scaler, ¿vale? Automáticamente. Si de verdad estoy aquí decidido a castigaros una y otra vez. Bueno, pues Standard Scaler, como veis ahí, pongo todos los datos en la misma escala, ¿vale? Y después ya empiezo a entrenarlos, ¿vale? Y después hago lo mismo, pero preparo el test de validación, ¿vale? Una vez que he escalado los datos del test de entrenamiento, hago lo mismo con los del test de validación, ¿vale? Después aquí pongo una serie de métricas,
que todavía no os la voy a contar, ¿vale? Y después aquí ya empiezo a entrenar el algoritmo. Entonces vamos a empezar a ejecutar, ¿vale? Y cuando llega la parte del entrenamiento, paro. Y os lo enseño. Voy a poner toda esta parte. Aquí. Aquí esto también. Esto también. Y aquí, hasta aquí. Copiar. Vale, pues aquí, mientras que esto se va ejecutando, vale, pues aquí lo que estoy haciendo es ejecutar las instrucciones, ¿vale? Está en la shell de Scala para Spark, tiene esta pinta, ¿vale? Después tengo otra que es PySpark, como decía, y otra para R, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es ejecutar toda esa parte que os he estado contando y voy a ejecutar justamente hasta la parte en la que empiezo a entrenar el algoritmo. Es decir, aquí lo que he hecho, pues está, empiezo a preparar todos los datos, como os he contado, creo el vector de features, escalo todos los datos para que dentro del set de entrenamiento y el set de test estén todos los datos dentro de la misma escala y he parado justamente cuando tengo que empezar a entrenar para hacer el algoritmo de logistic regression, ¿vale? De regresión logística, que es ese que yo decía, que tiene una curva en forma de S, me separa los datos ahí en forma de S, ¿vale? Perdón. Pues ahora mismo, esto te voy a decir el tamaño para que lo miro, ¿vale? Te lo voy a decir, pero vamos, te lo voy a decir ahora mismo, lo miro, porque no me lo sé de memoria. Pero ya te digo, cogí datos del año 2013, hasta ahí ha llegado, ¿vale? Y ahora empezamos con la parte de verdad de entrenar el algoritmo, ¿vale? Esta parte que tengo aquí, ¿vale? Construir el modelo de regresión logística, que es esto de aquí. Esta parte hasta aquí. Voy a ejecutar hasta aquí. Copiar. Vale. A ver, voy a ponerlo esto así y os lo enseño. Vale, pues que estoy ejecutando esta parte que tengo sombreada, ¿vale? Es decir, aquí lo que estoy haciendo es utilizar el método train que tiene la clase de logistic regression, ¿vale? Le estoy pasando que haga 100 iteraciones, ¿vale? Y le estoy pasando justamente los datos de entrenamiento escalados, ¿vale? Es decir, justamente le estoy pasando todos esos ejemplos etiquetados, ¿vale? Que están todos dentro de la misma escala, lo que os había dicho, para que el algoritmo aprenda a encontrar un patrón, ¿vale? Aprenda a encontrar, según este tipo de algoritmo, según esta curva en forma de S, ¿vale? Encuentre cuál es la mejor curva en forma de S que me separa los ejemplos en los que tengo, se produce un delito de narcóticos de cuando no se produce, ¿vale? Voy a ver si está terminado. Aquí está, ¿vale? Perfecto, ahora os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo he entrenado, ¿vale? Que he hecho esta parte, también he puesto la parte de predicción. La parte de predicción utiliza este método que se llama predict, ¿vale? Que le aplica, ¿vale? Una vez que ha obtenido en el método train, lo que hace es que obtiene el modelo predictivo y después donde tengo puesto el puntero aquí, el cursor, es cuando voy a coger los datos del 2014 y le voy a contrastar, voy a ver si el modelo predictivo ese es útil o si no es útil. Entonces, una cosa que os quería enseñar para que lo veáis, aquí veis que el primer valor es la predicción y el segundo valor es el label. Para que veáis que a mí lo de poner las cosas bonitas no se me da muy bien, ¿vale? Bueno, el total, unas estadísticas que he sacado, ¿vale? Ahora los explico. Con este modelo obtengo una precisión de 0,36, un recall de 0,99 y una accuracy, que quizás es un poco el que se suele mirar, de 0,82, ¿vale? Cuando vayáis a casa quiero que miréis una cosa que es la paradoja de la accuracy. Si de verdad os quedan ganas, que miréis la cosa de la accuracy, ¿vale? Porque la accuracy a veces da confusión, ¿vale? No lo voy a contar porque ya bastante os estoy metiendo, ¿vale? Pero al final, esas son las estadísticas que obtiene mi algoritmo, este algoritmo, ¿vale? Y para que veáis un poco los resultados que ha obtenido, ¿vale? Voy a subir un poco más aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis estos pares de valores. Bueno, el de la izquierda es la predicción, el de la derecha es la predicción del label que hace, el de la derecha es el valor real, ¿vale? Es decir, en el último caso, el algoritmo predice que en realidad se produce un delito de narcóticos y me está diciendo que realmente se produce. En el anterior me dice que no se produce en el delito de narcóticos y que no se produce. Y así, por ejemplo, en este, en 1, 2, 3, 4, en el quinto subiendo por abajo, lo predice mal, ¿vale? Dice que se produce un delito de narcóticos, pero en realidad no se produce. Y me diréis, ¿y esto en relación a qué? Pues en relación al vector de features, al conjunto de valores de las features que le ha llegado como entrada. Para que lo veáis un poco más claro, ¿vale? Lo voy a añadir y lo voy a ejecutar para que veáis un poco más claro. Porque esa es la salida, pero no os estoy poniendo la entrada, ¿vale? Para que veáis un poco la entrada de la predicción, lo voy a ejecutar aquí, que es justamente aquí.
esto. Creaturas. Perfecto. Muy bien. Vale, pues ahora voy a ejecutar esto. Sí. Ahí. Lo que he hecho, lo que voy a hacer ahora mismo es que salga también la entrada, ¿vale? Os voy a poner la predicción, os voy a poner la salida que se debe obtener y la entrada. Y os lo explico, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Es decir, el primer número que aparece es la predicción que hace. Es decir, dice, la última que aparece dice que se produce, el algoritmo predice que se produce un delito de narcóticos. La respuesta es que en realidad se produce ese delito de narcóticos. Con los datos de test estamos comprobando que en realidad se produce ese delito de narcóticos. Pero ¿para qué valores de entrada son los que yo sé que se está realizando esa predicción? Pues contra los corchetes, todos los valores que están entre corchetes. Los valores que están entre corchetes son los valores de las features, los valores de las características. Es decir, nuestro sistema estaría recibiendo información del exterior, ¿vale? Estaría monitorizando distintas fuentes como redes sociales, estaría monitorizando, por ejemplo, las calles, estaría monitorizando, por ejemplo, cámaras de seguridad, y en función de las features que tengamos, pues va a rellenar los valores del vector de los vectores de features que tenemos entre corchetes, y para esa entrada, ¿de acuerdo? Cuando lo apliquemos a un caso real, pues cuando le llegue una entrada como esa o que siga ese patrón, ¿vale? Pues el algoritmo realizará una predicción, ¿vale? Y al final nosotros es un poco es esto, ¿vale? Es un poco cómo funciona. Aquí no lo estoy poniendo de una forma gráfica, de una forma bonita, de una forma visual, pero al final es un poco esto. Lo que hay entre corchetes serían las entradas que recibimos de nuestros sensores, de nuestras fuentes de datos, y lo que... A ver... ¡Ay, no te mueras! ¡No te me mueras! Ahora, ¿vale? Y lo que el 1.0 o el 0.0, el número que aparece a la izquierda del todo, es la predicción, ¿vale? Es un poco esto, un sistema predictivo, ¿vale? Y entonces lo que nosotros haremos es comparar distintos algoritmos, ¿vale? Ahí hemos visto un poco las estadísticas que hemos obtenido con este modelo, ¿vale? Ahora vamos a comprobar qué estadísticas se obtienen con otro modelo, que os voy a poner ya directamente con el que mejores estadísticas se obtiene, que es el árbol de decisión, ¿vale? ¿Vale? Ahora justamente estoy entrenando y testeando sobre los mismos datos, pero utilizando el algoritmo de árbol de decisión para ver cómo de preciso, ¿de acuerdo? Justamente voy a ejecutar esta última instrucción para que se vea. Aquí, pum. ¿Vale? Pues aquí obtenemos una accuracy del 0,91%, ¿vale? Que sería un poco lo que nos tenemos que fijar más, ¿vale? Es decir, nosotros, la idea que nosotros vamos a hacer en la práctica es, una vez que tenemos todo el vector de features, que hemos hecho todo el estudio, que hemos hecho la limpieza de los datos, la ingesta, pues empezar a entrenar distintos tipos de algoritmos y utilizar distintas métricas, ¿vale? Para comprobar cuál es la más eficiente, cuál es la que obtiene mejor ese patrón que me va a permitir predecir unos ejemplos de otros, ¿vale? Que me va a permitir, en este caso, predecir cuándo se produce un delito de narcóticos de cuándo no se produce, ¿vale? En este caso, de estos, yo he utilizado tres, pues ya os digo que son Región Logística, Support Vector Machines y este árbol de decisión. El que mejor estadísticas obtiene es este último, es el de árboles de decisión, que tiene al final un 0,91%, ¿vale? Un 91%, que diga, ¿vale? De efectividad. Y al final es un poco esto lo que hacen los algoritmos de predicción, ¿vale? Es entrenar un algoritmo para que así aprenda. Y como os dije, os iba a enseñar lo que sería la arquitectura de un sistema de verdad, ¿vale? Que como podéis comprobar, lo de pintar no se me da nada bien, ¿vale? Eso. Lo de poner gráficas bonitas y todo eso, pero lo que os decía, ¿vale? Un sistema de verdad pues podría ser esto, en el que tenemos, por ejemplo, una interfaz web desde donde nosotros controlaríamos la herramienta, ¿vale? Bonita, amigable, ¿vale? Y desde ahí pues nosotros accederíamos a una serie o lanzaríamos una serie de web scrapers, como de arañas, ¿vale? Que van a estar mirando distintas fuentes de información. Para el tema de crímenes, por ejemplo, todo esto del ISIS, de reclutamiento terrorista y todo esto, pues sería muy interesante desde empezar a monitorizar redes sociales, como monitorizar también la Darknet, ¿vale? Monitorizar Tor, monitorizar Freenet, ¿vale? Monitorizar I2P, monitorizar un montón de redes, monitorizar foros, ¿vale? Páginas web donde la gente comente, por ejemplo, Meneame o Foro Coches. Bueno, si te metes en Foro Coches va a pitar por todas partes, ¿vale? Porque ahí la gente está loquísima.
Y al final recoger toda esa información, como nos decía antes un compañero, pues lo pasaríamos a una cola Kafka. Después la cola Kafka nos lo pasaría a un agente Flume, que lo que va a hacer es limpiar la información, y el agente Flume se encargaría de hacer la limpieza de información y de ponerla toda bonita. Después la almacenaríamos en un sistema HDFS, ¿vale? Lo que os expliqué. Y ese sistema HDFS pues nos permitiría, de ahí sacaríamos la información para crear nosotros el vector de features que vamos a utilizar, y se lo pasaríamos al motor predictivo, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Que utilizaría algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Después las predicciones las almacenaríamos en un motor de no SQL que permite almacenar grandes cantidades de datos, ¿vale? No estructuradas, ¿vale? Y después esa información que la tenemos almacenada en Cassandra, pues la mostraríamos de una forma amigable también en una interfaz web, ¿vale? En la que se pudieran realizar consultas de esa información. Y esto es un ejemplo de una arquitectura que se está utilizando ahora mismo, no voy a decir dónde, pero que se está utilizando ahora mismo para empezar a investigar en este tipo de soluciones a nivel europeo, ¿vale? Para que lo utilicen las fuerzas de seguridad del Estado a nivel europeo, ¿vale? Y un poco era esto lo que os quería contar, ¿vale? Para que os quedáis un poco con conceptos un poco por encima, sé que os he soltado mucho rollo, yo lo agradezco, que habéis sido fuertes y aguantéis, y de verdad, lo que os dije al principio, si os tenéis que quedar con algo de esta charla, es de que estas herramientas ya se están utilizando, ¿vale? Entonces, de que seamos muy cuidadosos con nuestra privacidad en Internet, ¿vale? Que se lo comentemos a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, pues porque justamente con temas como los que está viendo ahora mismo del terrorismo, se está empezando a utilizar esa excusa para restringir un poco la utilización y la libertad que tenemos en Internet, ¿vale? Y justamente, como veis, estas herramientas pueden ser muy invasivas, ¿vale? Porque sobre todo, de dónde consigamos las fuentes ahora mismo, en Francia, hace unos cuantos días están empezando ya a cerrar, ya se están dando noticias de que están empezando a cerrar páginas web que hablaban de ataques de falsa bandera, es decir, ataques conspirativos, páginas web que hablan de supuestas conspiraciones ya están empezando a cerrarlas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuanta menos información sensible nuestra compartamos en Internet, más seguros vamos a estar. Y como de lo que se trata aquí es de concienciar, pues al final que os quede claro, pues que tenemos también que no solo cuidarnos de troyanos, de virus y de todo eso, sino de compartir la menor información personal en Internet, ¿vale? Pues al final eso nos puede limitar y nos puede llevar a problemas. Bueno, y de verdad agradeceros mucho que hayáis estado aquí, y ya que os he dado todo el tostón, pues ahora me toca a mí sufrir las preguntas. Si alguno quiere fusilarme, me lo merezco. Sí. Sí. Un momentito. Lo voy a pasar a la gente de la presentación está en Prezi y el código se lo voy a pasar a la gente de la organización para que lo suban y esté todo disponible. Repito la pregunta entonces. Vamos, me ha preguntado que si el código que he utilizado, los algoritmos de entrenamiento y los datasets y todo, que si va a estar disponible. Sí, va a estar todo disponible para que jugáis con ello, lo modifiquéis. Pero al final esto es una prueba de concepto, es muy chiquitita, ¿vale? Se podría ampliar mucho más, podríais hacer vosotros vuestras propias modificaciones a los algoritmos, ¿vale? Pero al final es para empezar, es una prueba de concepto. Por allí hay preguntas. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿sí? Entiendo que esto es muy sensible a los cambios, este modelo. Sí, el tema, ¿cuál de ellos? ¿La regresión logística? Bueno, realmente, claro, todo esto es de clasificación, como tienes el entrenamiento. Sí. Por ejemplo, delito de prostitución. Te oigo muy bajo, perdón. Perdona, un delito de prostitución. Sí. Te llega Gallardón, te cierra la casa de campo y realmente no lo eliminas, se te cambia a otro sitio. Entonces, ¿cómo de sensible es? Pues ese es el tema. Al final, justamente esto es bastante, bastante sensible, ¿vale? Como decías tú, a los cambios. Y al final, para eso es muy importante definir unos umbrales. No os he contado, porque no me he empezado a meter en cómo funciona la regresión logística, cómo funciona el SVM, el software de decisión, pero para separar unos ejemplos de los de otros, es decir, para determinar qué devuelve un 1.0 o que devuelve un 0.0, que pertenece a una clase o pertenece a otra, lo que hace el algoritmo por dentro es que calcula un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Y entonces utiliza, de ese número que está comprendido entre 0 y 1, utiliza un umbral que nosotros podemos justamente definir como usuarios, ¿vale? Para decir si el número al final, imaginaros que yo me calcula la regresión logística un score, una puntuación de 0.6, ¿vale? Y si mi umbral es 0.5, ¿vale? Entonces diré que ese 0.6, ese valor que me ha calculado la regresión logística, como es que es 0.6, me lo va a etiquetar como que se produce un delito de narcóticos o un delito de prostitución. Pero si yo he puesto mi umbral en 0.8,
pues me lo va a etiquetar como que no se produce un delito de... Entonces, al final, es el estudio de los criminalistas, de la gente que sabe en qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer que se produzca un determinado tipo de delito, el que me va a decir dónde tengo que poner el umbral, si lo tengo que poner más arriba o más abajo, ¿vale? Si tengo que afinar más por arriba o tengo que afinar más por abajo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Es un poco que puedes jugar con los umbrales, ¿vale? En función de la información que te dan los asesores, ¿vale? Puedes jugar con eso, ¿vale? Allí, en la esquina. Bueno, pues nada. Déjame pasar mal. Necesito acercarme a mí. Recientemente he leído acerca de un proyecto Apache que se llama Flink. ¿Crees que tiene posibilidades de sustituir a Spark o de momento Spark tiene larga vida por delante? Te cuento, si te metes o si sigues en Twitter a gente que se dedica a hablar de Data Science y de Big Data, verás que no aparecen nada más que noticias. Con cada incubadora nueva que hace Apache, aparece la que va a matar a Hadoop, la que va a matar al siguiente. Es continuo, o sea, es la frase recurrente de cada, como lo quieren promocionar, cada tecnología nueva que sacan es la que va a matar al anterior. En principio ahora mismo Spark está pegando bastante fuerte, ¿vale? O sea, se está utilizando porque al final es eso, es rápido. Al final siempre va a llegar otro que va a sustituir al anterior, ¿vale? Pero al final es justamente lo que has dicho tú, es una frase recurrente en todos los temas de si seguís a gente que habla de estos temas en Twitter, es que de verdad, noticia que sale, noticia que va a matar a la anterior tecnología. Es continuo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Bueno, Una más, que de verdad se la ha ganado. El tema de análisis en Spark Streaming. Sí. El tema de análisis de redes sociales es Enea. Sí. ¿Dónde se metería en toda esta parte? En Spark Streaming, sobre todo, mira, voy a poner justamente, porque por ejemplo en la herramienta esta de predicción de crímenes, ¿vale? Sería un poco de análisis textual, ¿vale? Depende de lo que quieras ahí monitorizar. ¿Veis que yo he puesto Job Spark Streaming en la parte? Sería en esa parte, ¿vale? Es decir, esta parte de que yo he sacado de la interfaz web es que, por un lado, la interfaz web lo que daría son comandos para lanzar como arañas, como spiders, para que monitoricen páginas web, foros, la darknet. Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, un job de Spark Streaming, pues para que esté analizando justamente redes sociales, Twitter, Facebook, ¿vale? Todo eso. Exactamente. Previo, como ves, al final la información que saco de ahí la mando a HDFS, que llega al motor predictivo, ¿vale? Si soluciona eso. Vale. Muy bien, pues hasta aquí. Pues gracias, de verdad. Gracias. De verdad, tomaron mucha cerveza después de gracias. Esto. Olvidar todo. Nos lo merecemos.